Bienvenido una vez más a La Locura TV. Mi nombre es Lalo y prepárate para sentirte como niño en juguetería con esta pequeña divertida sorpresa que nos trae DC. Este es el review de Shazam. En Shazam, Billy Batson es un joven que está en busca de su hogar y ha tenido una vida difícil por eso, hasta que termina encontrándose con un mago que le concede diversas habilidades que lo convierten en el superhéroe adulto Shazam. Realmente me gustó mucho esta movie, o sea, es muy divertida y uno puede pasar un muy buen rato al verla. Incluso se siente un poco el estilo de Deadpool, al ser una parodia y burlarse un poco de la temática de películas de superhéroes. Básicamente es un Deadpool para niños, aunque hay algunos chistes para adultos por ahí escondidos. Pero esta película se siente como la primera de Shrek, pues desafía lo convencional y también se ríe de sí misma como lo hace Lego Batman. Las temáticas son un poco cliché, pero muy bien trabajadas y de forma creativa que lograrán darte la vuelta y sorprenderte. Entre esas dinámicas, lo que significa ser parte de una familia y lo que eso conlleva. Y eso solamente puede evidenciar el inteligente guión que tiene, la buena ejecución y una muy buena dirección. Contando con personajes memorables, muy bien trabajados y con actuaciones muy sólidas. Amé y sé que amarás a Jack Dylan Grazer, el chavito de It, el cual se roba completamente la película. Y no sé si a ti te pasó, pero Asher, el actor que hace de Billy, tiene un parecido muy, muy fuerte a Maisie Williams, pero en nombre. Los personajes secundarios y las dinámicas que tienen son muy bien realizadas. Te identificarás con ellos y es muy fácil tomarles cariño en las primeras escenas que pasas con ellos. Están bien chidos. Y esta película logra un muy buen contraste, porque por momentos se siente una película seria y madura en cuanto a los temas con Billy Batson. Y es como si te regalaran una consola de videojuegos y ya nada importa porque te estás divirtiendo. Así la sentí, como cuando regresas a la realidad y lo único que puedes pensar es ¡no, por favor, no! Pero eso no significa que sea lo correcto o lo mejor. El villano es un poco meh. Y a pesar de que le dan un poquito de trasfondo, es más un rollo de ¡soy malo! Personalmente no me terminó convenciendo, aunque sé que alguno de ustedes sí. Y por momentos sí es un poco oscura, que yo pensé ¡gracias, DC! ¡Gracias, DC! So dark. You're sure you're not from the DC universe? Pero los papás que llevaron a sus chavitos que estaban sentados delante de mí se preguntaban entre ellos: ¿estás seguro que esta es una película para niños? Y no olvidemos, vivimos en una era donde las películas de superhéroes significan crecer, madurar, responsabilidad. Y no necesariamente eso es lo que ocurriría, al menos no conmigo. Así que cuéntame en los comentarios qué superpoder quisieras tener tú y qué harías con él. Aunque sea perverso y macabro, al final tú y yo sabemos que hemos pensado estupideces así. Y no, no cuentan las super ofertas de Mamá Lucha, eso no. Y esa es la pregunta que nos hace esta película y hace que nos identifiquemos con los personajes, ya sea que seamos Billy o que seamos Shazam o el chavito fanboy súper extasiado por tener un amigo que tiene superpoderes. En cuanto al soundtrack, muy bueno, con rolas que cantarás y dirás ¡exacto, exacto! Bien hecho. Eso sí, no tiene buenos efectos especiales. ¿Cómo saber esto? Pues cuando te das cuenta que son efectos porque están mal hechos, donde llegan a sentirse falsos y no te logran convencer. En conclusión, Shazam junto con Aquaman es un respiro de vida para el tan tormentoso universo extendido de DC. Una sorpresa divertida para todos los que la vean. Es una película divertida, fuera de lo convencional y que se ríe de sí misma, con temáticas profundas y muy bien trabajadas. Una película inteligente y creativa, con personajes que te enamorarás de ellos por sus personalidades tan cercanas e identificables y muy divertidos. Así que déjate consentir con esta película y saca al niño fanboy que tienes dentro. Huye de tus responsabilidades, pero no demasiado, y la película te lo recordará, ya que hará que valores a la familia. No necesariamente la de sangre, pero sí a la que la vida te ha dado. Y sí, yo los considero a ustedes mi familia.
Y esta es una película que se sentirá como si te sentaras en una plática con tus cuates ahí mientras echan relajo sobre las películas de superhéroes y lo que harían alguno de ustedes si tuviera poderes. Al final, Shazam no es el héroe que necesitábamos, pero sí el que merecemos. Y la calificación que le doy a esta película en una escala de palabras mágicas, si Avada Kedavra significa que te mató de risa, o si Bibidi Badidi Boom significa que fue demasiado infantil, o si Sana Sana Colita de Rana significa un bálsamo que alivia a tu niño interior, o si las palabras mágicas de por favor y gracias por suscribirte a mi canal y me fui por otro lado, a esta película yo le doy supercalifragilístico espiralidoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Este fue el review de Shazam, que básicamente es Quisiera Ser Grande versión superhéroe de DC. Like si lo piensas igual. Muchísimas gracias por haber visto este video y créeme que estoy muy contento de toda la banda que está llegando al canal y que... No manches, me da una buena alegría. Me encanta que platiquemos en los comentarios, así que cuéntame a ti qué te pareció esta película. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram. Ahí es donde hago encuestas, preguntas y todo para cosas del canal. Sin más, mi nombre es Lalo y estás en La Locura TV.